Yo soy Gustavo Cerati. Chicos, somos unos prófugos, ¿eh?
A mí me gusta la imitación de voz que le haces a Gustavo Cerati. Creo que me he dado cuenta que cada vez vas encontrando más el color de la voz del personaje original. ¿Te has dado cuenta? En las inflexiones y los quiebres. Hay que tener el acento argentino siempre presente. Eso es... Tómalo en cuenta también. Y también el personaje, hermano. Porque ahora, a estas alturas de la competencia, hay que parecerse también en físico. Había un corito ahí que se metió, creo que era la novia de Popeye, no sé. ¡No sea tan cruel! Pero muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Hay una cosa que hay que aclarar. La voz y la música en vivo. Es decir, la banda que lo acompaña tocan en vivo. Muy importante también. Palmas para ellos. Mari Carmen, Marín, escuchamos su opinión. Gracias, Adolfo. Empezamos con mucha fuerza con la banda. En la primera estrofa sentí que perdimos un poco la imitación. Después del primer coro, agarramos fuerza, agarramos viada y estuvo muy bien hasta el final. En conclusión, estoy segura que tú puedes, sigue sorprendiéndonos, por favor. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Martín, nuestro jurado invitado. Su opinión, por favor. Bueno, si te toman por distraído, así estás mirando para otro lado, está Soda Stereo acá. O sea, arrancamos de ahí. Es muy, muy parecido lo que hacen. No solo Miguel con su voz, lo bien que toca la guitarra, que es algo... Gustavo es un gran virtuoso de la guitarra y toca cosas realmente muy difíciles y Miguel las hace muy bien. Y también es muy difícil hacer las dos cosas juntas, cantar y tocar a la vez. Dale. Tengo tres cositas para marcar. Una, no hubo desafinaciones, lo que sí... una variante justo Soda Stereo es mi ADN, entonces me salta. Al menos sé que huyo porque amo. Ahí no hubo una desafinación, pero hubo una variante en la melodía. Ahí como que me la cambiaste, pero tenés muy buen oído y no la desafinaste. Yo trabajaría ahí con la coach, que es la que va a saber hacerlo bien, el tema de la impostación. La impostación maravillosa que tiene Gustavo son esos graves que nos entregan en cada canción, y vos lo sabes muy bien, porque vos tenés esos graves también. Yo lo suavizaría un poquito más, la impostación, la haría más natural. Eso. Martín, me pidieron que haga más graves. Está muy es bien. Una confusión cuando mucha gente más te graves. Dice lo que tiene. Está que perfecto. Dicen... Está muy bien. Más no te graves. Confundas, no te confundas. Te dijeron bien. Más graves estaría bien. Pero más, también, más suavizado. No tan duro, más suavizado. La coach lo va a saber entender. Pero está muy bien igual. Muy bien. Estamos hilando muy fino. Está muy bien la banda, está muy bien tu voz. Muy bien. Y la guitarra. Lo último, y le paso al maestro el micrófono. Los sonidos. Gustavo tenía un sonido en guitarra increíble. Tenés los sonidos muy bien también armados. Pero tendrías que regularlos, terminar de setearlos donde tienen que subirlos solo, subir un poquitito, uno, dos o tres dB arriba para que tenga ese relieve que tenía Soda Stereo, ¿no? Eso, setear un poquito más la pedalera. Pero viene increíble, felicitaciones, me encanta lo que hacen. Disfruté mucho aparte tocando con ustedes ayer, mucho. Oiga Martín, yo ahora lo escucho y parece realmente un profesor. Yo he escuchado que por allá por Argentina, en Buenos Aires, tiene una escuela que es Martín Carrizo School of Rock and Arts, algo así, ¿estoy equivocado? Exactamente, ni más ni menos. Mira tú, mira, qué casualidad. ¡Tarán! Oh, apareció. Cuéntanos un poquito sobre la escuela, una cosa breve y por favor, es una escuela... ayúdanos en el Perú y abre una acá. ¿Cuándo lo harías? Perfecto, la idea estamos pero al mango con ganas de abrirla en marzo la escuela. Vinimos a ver qué onda. Sí, es verdad que van a abrir una acá. Enamorados de Perú, de la gente, de los músicos que hay. Vamos a reclutar músicos peruanos para que sean parte de la enseñanza de los nuevos músicos, de las nuevas generaciones. Y la idea es arrancar desde muy chiquititos, desde los 3 años, desde los 4. Wow, okay. A partir de los 5 ya toman contacto con la guitarra eléctrica o con la batería. Los vamos a estar permanentemente apuntalándolos y enseñándoles lo más importante de todo, que es aprender a disfrutar de la música. Okay. Aprender a disfrutar de lo que sabemos tocar y no sufrir por lo que todavía no sabemos tocar. Eso es un poco lo que va a traer la escuela. Nada, muchos éxitos con eso. Fernando, armas. Sí, sí. ¿Algo? De 3 y 4 años en el Kinder King con Martín Carrizo. Muy bien. Preparado, por favor, señor Ricardo Morán, su opinión. Bueno, después de tantas y tan precisas apreciaciones técnicas acerca de la técnica vocal, valga la redundancia, por un maestro que tiene su propia escuela y que ha tocado con Cerati, no voy a entrar mucho en ese tema. Yo te voy a pedir un poco más de argentino y decirte que cuando te relajas, como hoy día, tocas y cantas mejor que ayer. Ayer has estado bien, hoy has estado mejor. Tienes que estar así de suelto. Nada más.